Aquí estamos, y bueno, para disfrutar esta hermosísima, hermosísima tarde de sol, después de ver el debate, por supuesto, porque están las noticias, bueno, recién nos provocó un lindo momento, ahí nuestro compañero Horacio Moglia, ¿no?, con la cartelera que se va a poder disfrutar en el teatro, Orlando Veracruz. En este clima de distensión vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía. Como no entendemos de economía, vamos a aprender de economía. Y el disparador de hoy, que está en todas nuestras redes sociales, tiene que ver con la crisis económica. La crisis de nunca acabar, aún en un contexto internacional que, si supiéramos manejar el timón, o al menos, algunos dicen, si hubiera un plan, podríamos navegarlo un poquito más favorablemente para los números del país. De eso vamos a hablar hoy, porque el debate le propone a usted que discutamos los temas de la semana, que lo analicemos, que nos permitamos disentir, que nos permitamos disentir, porque es con todos, no hay otra manera, con todos los sectores, con todos los sectores económicos, con todas las ideas, es con todo. Eso es el común denominador que dicen los protagonistas de las informaciones económicas. Tenemos que llegar a ese gran consenso nacional donde definitivamente dar un paso adelante. De lo contrario, hay mucha gente que la está pasando mal en esta Argentina. Hay mucha gente que la está pasando mal en esta Argentina. ¿Sabe que fresquito, fresquito, fresquito tengo el índice de precios al consumidor? Esto salió hace instantes, no más de 15, 20 minutos, es la información del INDEC. Y yo creo que está en el 11 digital, ya está en el 11 digital. Exactamente, 5,3. Se aceleró en junio, levemente 5,3%. Respecto de mayo, y en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 64%. ¿Sabe qué? Los productos que más han aumentado son los alimentos. Son los alimentos. Ya mismo, sin perder tiempo, voy a presentar a quienes me acompañan aquí en piso. Para hablar de la economía argentina, la crisis de nunca acabar, profesor Laferrier, ¿cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Bien. Gracias por estar y ayudarnos a transitar este programa una vez más para analizar esto, ¿no? De la economía de nuestro país, de las variables, mirar el conjunto. Alfredo Abel, ¿cómo andamos? Federación Agraria. Hola, buenas tardes, un gusto estar. Igualmente. Nos encontrábamos a principio de semana porque hubo una conferencia de prensa, hubo una mesa de enlace que, bueno, fue protagonista, por eso también está Juan Diego Echeverri allí. Hola, Juan Diego, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Hola, Claudia. Hola a todos los que están en el piso. Buenas tardes. Hola, Juan Diego. ¿Cómo estás? Referente de Sociedad Rural y, bueno, uno también de los protagonistas. Lamentablemente no pudimos contar con el representante de cooperativas agropecuarias, porque las cooperativas también están poniendo mucho sacrificio, sobre todo porque han desaparecido muchos cooperativistas. Y índice de precios que marcan
lo que se esperaba. Algunos apostaban hasta las 11:30, 12 de la mañana, no va a superar el 5% el incremento. Pero bueno, 5,3 es el aumento estimado. No se espera que la variable precios al consumidor mejore en los próximos meses. Estas son sensaciones que están atadas a la inseguridad en este contexto económico. Cuando digo inseguridad, lo que estoy diciéndoles, señora, señor, a ustedes jóvenes que están, porque lo vamos a tratar de hacer fácil, tiene que ver con un contexto donde se fue un ministro de Economía intempestivamente, vino otra ministra de Economía, 3 días sin un gabinete completo. Ese tipo la vamos a enmarcar en inseguridades. ¿Qué decimos? ¿Por dónde arrancar, no? Yo siempre aclaro, si me permitís, ¿no?, que para hablar de economía, digo, la economía es la actividad que realizamos socialmente en cualquier comunidad para generar los bienes y servicios para que la gente pueda vivir dignamente. Entonces, cuando yo hablo de economía, lo primero que analizo son lo que entiendo que son las principales variables, que es cómo está viviendo la gente, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones de vida? Y en ese sentido, a partir de ahí, digo, estamos muy mal. Estamos muy mal porque tenemos una sociedad que cada vez tiene, cada década tiene pisos más altos de niveles de pobreza, llegando casi a la mitad de la población, inclusive en el caso de los menores en la Argentina, 2/3 de los menores están viviendo en situación de pobreza y es grave, lamentable, es tremendo. Para mí eso tiene que ser las principales variables que tenemos que mirar, porque eso es lo que tiene que resolver la actividad económica. ¿Cómo garantizamos calidad de vida digna para todos sin afectar los bienes que tenemos que mantener para las generaciones futuras que tienen el mismo derecho que nosotros? Entonces, mi análisis parte de qué pasa en esa situación. Uh-huh. Donde la mayoría, digamos, está en serios problemas. Está en serios problemas, pero además estamos afectando la capacidad de generar bienes en el futuro por lo que yo entiendo, que hay un modelo económico que más allá de los distintos gobiernos a lo largo de esta década, de este siglo, de lo que llevamos, uh-huh, ¿no?, del siglo, es un modelo que llamamos extractivismo depredador, que no garantiza ni condiciones de vida, sino cada vez peores para la mayoría, pero además afectando las capacidades productivas hacia el futuro. Esto es gravísimo. Y yo hablaba de que ningún cambio es posible si no hay consenso. Y el consenso tiene que ver con confianza. ¿Pone el acento ahí, en este momento, usted como catedrático, en el sentido de... Porque la propuesta de hoy, le hablo a todos los panelistas, se van a ir sumando más, tiene que ver que pensemos el conjunto. ¿Cómo hacer para dar ese pasito adelante en un contexto internacional que ya ustedes mismos lo van a explicar? Con un mundo que está demandando alimento, con una muy buena producción de granos en la provincia. ¿Falta esa confianza porque no hay consenso? Yo entiendo que desde mi punto de vista, quienes toman las decisiones que han venido gobernando, gobiernan en beneficio de un minúsculo sector muy poderoso, que son los principales beneficiarios de este modelo económico social. En ese sentido, hay como una especie de política de Estado que no cambia, a pesar de que cambian los gobiernos, y que mantienen grandes líneas que no benefician, no generan ni empleo productivo, no generan condiciones de vida, no mejoran en general el bienestar de la población. Y frente a eso hay como una expectativa, una esperanza, pero muy pasiva, pero las cosas no van a cambiar si no miramos más a fondo la situación. Yo creo que más que los indicadores macroeconómicos, que normalmente el Fondo Monetario, en los acuerdos que se han hecho, ¿no?, plantean de que hay que cumplir los indicadores económicos. Si el esfuerzo de la población, si tiene que bajar los salarios, si tiene que bajar la jubilación, es para cerrar los números, y tiene que ser al revés. Los números, los indicadores macroeconómicos, tienen que ponerse al servicio de que mejoren las condiciones de vida de toda la población. Y ahí es donde yo veo que, obviamente, que no hay consenso. Juan Diego, tenemos una pregunta concreta, porque cuando ayer movilizó el campo, hizo una visibilización importante desde el lado de los reclamos. Los otros días ustedes hicieron un esquema de por qué el campo se moviliza, para poner algunas cuestiones en el tapete. Retenciones, presión impositiva, los dólares, de los dólares que se van, cuántos son los dólares que real y efectivamente se queda el campo, la disconformidad con lo que el destino final de esa generación de riqueza que le queda al gobierno, digamos, con el gasto público.
hoy por hoy, y atento al escenario de ayer y de hoy, viendo la pregunta que estamos analizando, ¿nos acercamos un poquito más a un acuerdo después de este escenario de ayer? ¿O nos acercamos un poquito más a decir, esto queremos nosotros y de acá no nos movemos? No, bueno, nosotros lo que el campo trató de expresar es un estado de ánimo, un desconformismo que no es otro que el que está expresando recién el profesor de Economía Laferrier y el que tiene la gran mayoría de la sociedad, ¿no es cierto? Venimos hace décadas empobreciéndonos todos los argentinos, y la verdad que nosotros desde el campo queremos reconsiderar eso. Nosotros decimos que las políticas que se están llevando adelante ahora están profundizando un modelo que nos ha llevado a la pobreza extrema, la verdad que un país potencialmente rico como es la Argentina, está mal gobernado y digamos, no es una facción política, sino que el arco político en su conjunto de la Argentina no ha podido llegar a acuerdos básicos que nos permitan una inserción inteligente al mundo y que el campo o el sector agroindustrial pueda desplegar todo su potencial. Hoy el campo argentino es un sector de economía que se encuentra muy aquejado, muy acotado, se encuentra desenchufado del mundo, y este escenario positivo para los agroalimentos no lo estamos pudiendo aprovechar. ¿Por qué? Porque por cada dólar de exportación que tiene el sector agroindustrial, el 70% queda en manos del Estado. Y con tan solo el 30% y en pesos, el productor agropecuario tiene que hacer frente a 18 impuestos, hacer frente a sus costos, y si le queda algo, porque el año es bueno, tiene que invertir y tiene que dar un saldo para vivir. Y de esta manera, ¿qué es lo que ha venido pasando en estos años? Se ha ido empobreciendo los sectores productivos del interior del país, de las provincias, nuestras sociedades, y se ha ido, digo, engordando un Estado ineficiente que lo único que ha traído hasta este momento es pobreza, inflación, que vos acabas de demostrar muy bien, que todos los días sentimos que se nos evaporan los pesos en las manos, y lo que planteamos nosotros es otra cosa, es un modelo que se acerque más a lo que las condiciones de vida que brinda Uruguay, que brinda Brasil, que brinda Paraguay. No estamos hablando de otro sistema como puede ser el europeo, Estados Unidos, países que están muy lejos de nuestra realidad, sino países muy cercanos que han resuelto ya estas situaciones y le están dando mejor calidad de vida a los ciudadanos. Alfredo, Federación Agraria es una entidad, un sello que acompañó, que estuvo presente aquí con la mesa de enlace y que siempre tuvo y tiene una representación muy sensible, que es el pequeño y mediano productor. Ese pequeño y mediano productor que muchas veces ha debido abdicar en su deseo de seguir siendo productor porque se tuvo que retirar, porque no pudo sostener esto. Cuando ex dirigentes como que de la Federación Agraria han dicho, como Bussi, que han dicho, no sirven este tipo de cosas, tenemos que ir con otra metodología, acompañar al pequeño productor para que realmente se produzca la señal en un momento donde, insisto en esto, ¿no? El mundo demanda alimentos, unas muy buenas cosechas en grano, que fueron tributarias de un muy buen número en la cosecha 2021 para la Argentina, y el acento lo puso Entre Ríos. ¿Sirvió esto? ¿No sirvió? ¿Qué le dice la opinión, el parecer, el estado de ánimo de ese pequeño productor a ustedes? Bueno, lo que nosotros en realidad visualizamos, diríamos, como parte, diríamos, de un sector, como es el sector agropecuario, Entre Ríos es una de las provincias con mayor población de pequeños y medianos productores, que a su vez tienen una característica que es distintiva, diferente de otras provincias, que es que el productor de Entre Ríos es diversificado. No es un productor que tiene, diríamos, una sola actividad, sino que el productor de Entre Ríos normalmente trabaja en más de una actividad. Si es agrícola, también tiene ganadería. Si es citricultor, tiene ganadería. O si tiene actividades, diríamos, como pueden ser más intensivas, la avicultura o algunas otras actividades en algunos
por ejemplo, la costa del Uruguay, la avicultura, también tiene otra actividad. Eso lo diferencia porque, bueno, es un productor que normalmente tiene más capacidad de amortiguar ciertas situaciones que se dan sobre alguno de los productos. Si un producto tiene alguna dificultad, por ahí puede compensar esas dificultades con lo que cosecha de otra actividad. Lo que hay hoy en el ánimo del productor, el productor tiene, más allá de un nivel de bronca o de enojo, hay un gran desánimo, que es difícil, diríamos, de nosotros como sector o como dirigencia o como entidades, poder, diríamos, lograr revertir ese desánimo que tiene el productor en propuestas concretas que nos permitan salir de esta crisis. Entonces, ¿cuál es el tema del desánimo? ¿Qué ve el productor? El productor ve una presión fiscal desmesurada. Ve problemas en las cuestiones de comercialización. O sea, el productor, para poder vender, muchas veces tiene dificultades porque, bueno, hay algunos mercados que están intervenidos, el trigo, el maíz, la ganadería. Entonces, no hay una situación de libre competencia que el productor diga, bueno, yo voy a vender en este momento, y va y vende y no sabe si eso que está vendiendo hoy mañana va a tener un cambio o no. Por otro lado, el productor tiene que estar siempre intentando estar concentrado en su trabajo. Y tenés burocracia abrumadora, sobre todo el tema AFIP. Hoy, nosotros hemos visto el cierre de cuentas corrientes. Cuentas corrientes, lo que vos manejás en el banco, por deudas de entre 200 y 300 pesos. Un productor quedó debiendo 200, 300 pesos. La AFIP, que tiene un poder discrecional, te clausura tu cuenta corriente hasta que no vas, que tenés que ir con el abogado de la AFIP, arreglar los honorarios, arreglar la deuda y rehabilitarte el quit o rehabilitar la cuenta corriente para seguir operando. Hoy todo se hace con operaciones por el CBU, vos tenés que tener todo habilitado, todo en día, todo en orden para poder medianamente movilizar, que te paguen, poder hacer las operatorias de pagar, estar al día. Por otra cosa, hemos sufrido crisis de fertilizantes, de insumos, de combustible, y nadie te garantiza hoy por qué hay gasoil o empezó a aparecer gasoil. Y porque ya se terminaron las actividades más significativas. La cosecha gruesa es la actividad más significativa de un momento crítico del sector. Y que es urgente cosechar, porque eso vos no cosechaste, te vino como el lunes pasado, que vino esta granizada. En algunos productores todavía, ahí por ejemplo se puede producir un maíz que se llama de segunda, que es un maíz que todavía está en pie, no son muchas hectáreas. Si un productor tenía ese maíz, lo perdía todo. Lo pierde todo. Entonces, si vos no tenés el combustible para cosechar, estás poniendo en riesgo tu principal ingreso. Y eso, yo he visto productores que han hecho 200 kilómetros para conseguir 200 litros de gasoil. Entonces, vos decís, y sí, bueno, pero tiene la plata, puede pagar 200 pico de pesos. Sí, tal vez pueda sacar del bolsillo porque hoy lo que vale alguna tonelada del maíz o de la soja puede ir y poner, si está obligado a pagarlo, puede pagar por fuera del surtidor como se ha pagado en los últimos tiempos, el combustible a granel, el combustible mayorista, incluido la empresa oficial que es YPF, el productor lo paga siempre más caro. Ahora, permitime agregar para que la gente no se pierda en estos datos y qué hace al momento de este momento que vos estás pintando muy bien. Un productor angustiado, un productor agobiado por los problemas. Sobre todo el más chico. Estuvo el tema del gasoil y todo. Ahora, tenés un Julián Domínguez que te dice, el clima que se vive en el sector agropecuario no es tan malo. Y refresco que en toda esta crisis del gasoil, en toda esta crisis que tiene que ver con el freno a las importaciones, porque no podemos desde la estructura del país, no hay dólares, entonces se cuidan en el tema dólares con el tema importaciones, con el tema fitosanitario, hicimos y dimos todos los gestos que el campo nos pidió. Puedo decir que esto no pasó nunca, esta película la vivió Domínguez solo. No, lo que yo digo es lo siguiente. Por ejemplo, este gobierno tomó una decisión cuando se reformó la ley de biocombustible y bajó a la mitad el corte obligatorio de biodiesel.
El biodiesel es un producto nacional que se logra en la Argentina, que es el consecuencia, diríamos, de una industria que hay en la Argentina, que es la molienda de soja, que permite a través del aceite hacer biodiesel, y la Argentina ha generado desde este gobierno, porque fue el kirchnerismo el que promovió en la Argentina todo lo que es la industria del biodiesel, y el año pasado, alegremente, lo que era el 10% lo bajaron al 5%. Entonces vos ahí le estás quitando a la oferta de combustible una cantidad significativa, porque les bajaste a la mitad lo que es regulado por el Estado. Y cuando entramos en el problema, tenemos dos problemas. Tenemos dificultades por el aumento del barril de petróleo, que ha sido consecuencia de todo este problema bélico internacional. Y por otro lado, al necesitarse más dólares, tenemos la crisis recurrente en la Argentina de falta de dólares. Entonces, como que, bueno, buscan tapar de una forma, arreglando un agujero, surgen tres. Y en ese interín, con mucha imprevisibilidad, y nos quedamos sin combustible. La Argentina tiene... Entonces, ¿ustedes están en desacuerdo con la manera en que tiene este gobierno de implementar medidas? ¿No concuerdan con eso? El gobierno tiene... nosotros tenemos un buen diálogo con Domínguez. La mesa de enlace tiene diálogo con Domínguez, la Federación Agraria tiene más diálogo con Domínguez. Ahora, el ministro tiene un techo. Él llega a un punto donde viene el Instituto Patria o vienen actores que están dentro del gobierno y frenan cualquiera de estas cuestiones. Entonces nos vamos para el lado del problema político. Es un problema político. Yo te digo una cosa, por ejemplo, la semana pasada, senador Parrilli, ¿a quién responde? Parrilli responde, el kirchnerismo de paladar negro. Presentó un muy proyecto. Del círculo íntimo de la vicepresidenta. Presentó un proyecto en la Cámara de Senadores que establece, hoy por ejemplo, vos, el trigo que nosotros sembramos, una parte ya se vendió al exterior. Y el exportador fue y pagó las retenciones. Las pagó anticipadas. Se las dio al Estado anticipadamente. ¿Qué dice Parrilli? Bueno, si esas retenciones aumentan en el momento del efectivo embarque, le vamos a cobrar el adicional. Ahora, si bajan, no le corresponde nada al exportador. Ahí está, ¿quién claro. ¿Quién lo va a pagar eso? Si aumentan las retenciones, con este proyecto, todavía no es proyecto, o sea, no está aprobado, es un proyecto, y lo va a pagar el productor, porque el exportador inmediatamente, ¿qué hace? Traslada al productor lo que le cobra de más el Estado. Un paréntesis chiquito, porque quiero la misma pregunta para Juan Diego. Juan Diego, la misma pregunta que para él, digamos. ¿Es una película de Domínguez que el campo no está tan mal y que ustedes necesitaban un golpe de efecto político? Porque también hubo personas políticas vinculadas a la... o dirigentes políticos vinculados a la oposición para mostrarse en ese escenario. Nunca existió los esfuerzos del gobierno argentino, ni para con el gasoil, ni para con la restricción de las importaciones, ni para que cuando tuvieran los fitosanitarios y todo al alcance, ¿no existió eso? Ahora, yo lo que te digo, Claudia, es que el gobierno o el ministro lo que trata de hacer es tapar con palabras los problemas que tenemos a diario por falta de gestión del gobierno. No es correcto que cada uno de nosotros nos pongamos a analizar y nos volvamos en analistas políticos para tratar de explicar por qué no tenemos los insumos básicos para producir. El campo tendría que contar con los insumos básicos para poder producir más alimentos, agregar valor, dar empleo, ingresar divisas, que son las que falta la Argentina, y el gobierno tenía que encargarse de gestionar, de darnos los recursos necesarios para poder nosotros producir. Y mira lo que estamos hablando, combustible. Necesitamos combustible, necesitamos fertilizantes, necesitamos cubiertas. Mirá lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Y el nivel de análisis que tenemos que llegar para poder justificar la posición del gobierno. No nos tendría que interesar a nosotros qué es lo que hace el gobierno. El gobierno está al frente, ganó una elección para gestionar y para, administrar bien los recursos de toda la sociedad. Y vemos que lo está administrando mal. La Argentina es el principal país que tiene mayor presión tributaria del mundo. No hay otro país y otro sector de la economía argentina, de la economía mundial, que tenga más presión que el sector agroindustrial en la Argentina. Y sin embargo, al Estado no le alcanzan los recursos. Y te agrego un dato importante. En la Argentina se redujo el área sembrada de trigo
entre 500.000 hectáreas y 1.000.000 de hectáreas, no porque el productor no quiera producir o no pueda producir o no tenga la capacidad para producir. No puede producir con estas condiciones, con las distorsiones cambiarias, con las retenciones y con la falta de insumos. ¿Y sabés lo que pasa al frente, Claudia, de Entre Ríos, en Uruguay? Los uruguayos se están encaminando a la mayor siembra de trigo de la historia. Sí. Entonces, sí, sí, mientras los uruguayos están aprovechando a full, a todo lo que pueden, el ingreso de divisas, generando empleo, generando inversiones, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos, los argentinos estamos enfrascados en un debate y una maraña de regulaciones, de intervenciones. Pero a lo mejor, perdón la interrupción, a lo mejor es porque se pone de acuerdo. Una cosa que acá no logramos. Que coincido con vos en la primera parte, ¿no? No corresponde que las entidades estén en esto de definir una cuestión chiquita de cómo vamos a hacer y generar las herramientas para que podamos producir. Hay que producir. En este momento es el momento de vender. Y si vendemos, el país se puede levantar. Y esto es lo que hay que ver. Digo, ¿por qué hay que explicarle a la gente? Porque hay mucha gente que la está pasando mal. El análisis, la palabra, escucharon ustedes. Por un lado está Sociedad Rural, por otro lado Federación Agraria. Y ahora, cuando vengamos de la pausa, vamos a hablar un poquito con el profesor Laferrier respecto de todos estos componentes que tienen un juego importante cuando hablamos de la necesidad de generar confianza y de que la confianza esté depositada en un poder político que responda a una demanda. Así de fácil. Vamos a la pausa. De modernas unidades, autos que garantizan confort y seguridad, una dedicada atención al cliente. Centro Remis, todo lo que está bien para un buen viaje. Hoy les voy a presentar lo último en biotecnología para embellecer su rostro. Rejuvenecemos la piel con ácido hialurónico, nanobotox y los famosos hilos tensores líquidos. Te invito a conocer este tratamiento de última generación. Un día te das cuenta, tu pelo está seco, largo y necesita un buen corte. Pensaste en nutrición, corte, color, cambio de look. Fue entonces que tuviste una inspiración. Descubriste el Salón de Peluquería Rogues de Rosana Massa en 25 de mayo 621. Tu pelo lo merece. Salón de Peluquería Rogues. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esenciales. Que nos cuidemos entre todos. La vida se trata de compartir momentos, risas, abrazos y miradas, porque vivimos de esos instantes repletos de emociones. Asegura el futuro de aquellos que amas. Un último acto de amor es posible y nosotros lo hacemos realidad. Seguros de vida. Yapser Seguros. Asegurando tus experiencias. Gavaz y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gavaz y Johnston. Thank you.
Gustavo Sánchez Romero, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes. Ahí no te estaría escuchando. A ver si no estás muteado. Hola, hola. Ahí estamos, no. Ahí estamos. ¿Cómo andamos? Bien. Trabajando en Santa Fe, le aclaro que Gustavo Sánchez Romero está trabajando en Santa Fe y tiene la deferencia de atendernos. Gracias, Gustavo. ¿Ya estamos al aire, Claudia? Estamos al aire, te estoy saludando, está saliendo por un Zoom. Te vemos clarito y te escuchamos perfecto. Bueno, hicimos un gracias por invitarme. No, hicimos un primer bloquecito donde, bueno, hablamos con Alfredo Bell, Federación Agraria, Juan Diego Echeveres, Sociedad Rural, bueno, lo que quedó de aquella movilización y, bueno, de esto, ¿no? Yo titulé a este debate La crisis de nunca acabar y ha quedado bastante perfilado que acá hay un problema político, que no hay una coincidencia con el programa de gobierno que tiene y la forma de desarrollarlo, de llevarlo a cabo. ¿Es la crisis de nunca acabar? ¿Dónde pondrías vos el foco en dos o tres puntos medulares de este conflicto? ¿Me estás hablando a mí, Claudia? Sí. Yo me parece que en el más agorero de mis pesimismos sobre la situación actual, coincido que es un problema palmariamente político, pero creo que no es la crisis de nunca acabar. Creo que esta crisis tiene una particularidad, que en esta crisis que se produjo con la renuncia de Martín Guzmán, se genera algo que quizás todavía no se advierte claramente, pero que es que tiene un punto de discontinuidad, tiene un punto de ruptura. Yo creo que la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner fue hacer de esto una crisis de nunca acabar. Ella necesitó todo este tiempo de tener un doble anclaje, de por un lado diferenciarse del discurso para sostener el 15-20% del voto que todavía le queda del padrón nacional en la provincia de Buenos Aires, y por otro lado necesitaba diferenciarse del gobierno y lo hacía a través del discurso. Creo que sin que ella se diera cuenta y sin que pudiera advertirlo, la decisión de Martín Guzmán la pone ante una situación como en el cuento de Borges, ¿no? En el jardín de los senderos que se bifurcan. Creo que el movimiento de Guzmán la deja ella muy expuesta, muy desnuda y ante una situación vulnerable en la que por primera vez tiene que definir. Y lo que estamos viendo hoy no es otra cosa que los estertores de una decisión de ella de tratar de no definirse, pero que la obliga inmediatamente a hacerlo. Yo digo lo siguiente, creo que mi hipótesis es esta. Por primera vez, Cristina se ve empujada a tomar una decisión. O se desprende definitivamente del gobierno dejándolo totalmente expuesto y tirándolo del abismo, porque cualquier decisión que tome Cristina en este sentido lo deja a un presidente que ya está totalmente debilitado, sin ningún volumen político, con los gobernadores que se le fueron, con los principales intendentes de Buenos Aires volviendo al kirchnerismo ante una situación extrema, o apoya el plan de Silvina Batakis y eso implica aferrarse al programa del plan económico, porque recordemos que Argentina no tiene presupuesto, está trabajando con un presupuesto reconducido y tampoco tiene un plan de gobierno, que el mismo presidente de viva voz se jactó de no tenerlo. Por lo tanto, el único sentido político que tiene Argentina es hoy el acuerdo con el fondo. Acuerdo que Batakis aceptó y profundizó al tener por lo menos las primeras intenciones políticas, que si bien no llegan a ser medidas, marcan un acuerdo de cierta ortodoxia que se diferencian de Cristina. Sí, entonces yo te hago una consulta, ¿no? Para que la gente vaya entendiendo, para que no se pierda, para que no se aburra. Y en este contexto que vos lo estás planteando tan bien y tan prolijamente, entonces, ¿se trata de una cuestión de nombres y no de programas? Porque, a ver, yo desde ayer toda la semana he estudiado economía, tratando de ver las variables y todo lo demás. No hay uno que te diga no hay que cumplir con el fondo. Esto es así.
O sea, ese pero es que no hay programa, Claudia. No hay un programa desde el comienzo. Bueno, esto lo hizo muy bien Néstor Kirchner, y eso sí hay que reconocerlo. Néstor fue una persona que nos quitó de aquella angustia histórica de Argentina, de que un viernes a la noche venía un ministro, anunciaba un plan económico de shock, aumento de salario, devaluación de la moneda, lunes feriado bancario, y empezamos de nuevo. Néstor Kirchner fue mucho más informal en esto, no presentó nunca un plan económico, y así funcionó. Claro, tenía superávit gemelo, claro. Superávit comercial. Otro contexto. Menem había hecho un trabajo. Claro. No un banco central como está hoy. Alberto Fernández quiso tener una pobre mueca de aquella decisión de Néstor Kirchner, y él también dijo que no iba a tener plan económico. Entonces no hay un plan. El plan es el plan que tiene el Fondo Monetario. Incrementar la reserva en 4.000 millones, disminuir por lo menos un 2% el déficit fiscal, ajustar la tasa de inflación, la tasa de interés por encima de la tasa de inflación. Esas son las dos o tres medidas básicas que más o menos tiene hoy el gobierno. Y ante esto, Cristina, que es el sostén político, la que le da volumen político a este gobierno, a pesar de ella, se ve obligada hoy a tener que definir si apoya el salario básico universal que piden algunos sectores, que implica 1,5% del Producto Bruto, si apoya esta decisión, que implica más emisión, más inflación, que si sale apoya salir, del Estado, sí, que sale del Tesoro. Si apoya salir, claro, pues sale de todos nosotros, si apoya salir de los plazos del acuerdo con el fondo, o si por otro lado apoya el plan de Silvina Batakis y vamos a un ajuste más ortodoxo, gastamos lo que tenemos, no emitimos y demás. Por eso yo soy optimista en que más temprano que tarde, en muy poco tiempo, Cristina va a tener que definirse y va a tener que decidir qué quiere, si mantener su volumen político pensando en las elecciones de 2023 o toma un rol institucional como la líder de esta coalición de gobierno y se plantea un apoyo institucional al gobierno de Alberto Fernández y por lo menos intenta llegar a la otra orilla del final del gobierno, porque está claro, si Cristina hoy le saca la escalera a Alberto Fernández, pierde toda capacidad de sostenerse en el tiempo. Totalmente, totalmente. Yo voy a consultarlo al profesor, está el profesor Laferriere acá en esta mesa, en este espacio. Mi mentor. En este espacio de análisis, donde estamos viendo, y en esto que nos propone Gustavo, ¿no? Que le agregó el componente político medular, sustancial a todo esto. Es decir, un Estado que necesita entrar reservas al Banco Central lo va a hacer una y exclusivamente. O sea, de manera importante con una buena política de exportaciones, de ingresos de dólares, de venta. Yo lo estoy diciendo de una manera hasta simple e ingenua para que la gente entienda. ¿Cómo se consigue eso? Que lo que dice Gustavo se va a hacer necesario si no se ablandan los registros de negociaciones con los sectores de la economía que hoy tienen que producir, que hoy están pensando en el costo de la próxima campaña, que hoy tienen los problemas, ¿no? Bueno, si vos me permitís, me gustaría dejar muy bien claro que, primero, que nosotros estamos viendo problemas estructurales y no coyunturales. Esto no es una cuestión política. Yo creo que todos los problemas que periódicamente se presentan en las crisis políticas, en todo caso, son una manifestación de una crisis muy profunda de orden económico estructural. Nosotros tenemos un modelo económico que no garantiza empleo, sino que se basa en ciertos sectores que yo llamo productivismo, extractivismo, inclusive depredador, que no generan empleo, están muy concentrados y han generado una estructura donde muy pocas y grandes corporaciones, además del capital financiero, usurero, internacional, están obteniendo el grueso del excedente que se genera en la economía argentina. Estos actores, lo que sucede es que tienen un comportamiento que gran parte de ese excedente se lo llevan afuera, la mayor parte del excedente se lo llevan. Lo que pasa es que se generan, esas riquezas se generan en peso y para llevárselo afuera se lo tienen que llevar en dólares. Y no hay forma de que el país pueda abastecer semejante cantidad, semejante voracidad por los dólares,
porque nosotros tenemos capacidad para producir. Tenemos en los últimos 3 años, 19, 20 y 21, tuvimos una balanza comercial, es decir, lo que exportamos en relación a lo que importamos, superavitaria. O sea, nos sobraron más de 43 mil millones de dólares. Y el Banco Central no tiene casi cero de reservas. Entonces, acá hay otro problema. Claro, esto, es inentendible. Esto no tiene nada que ver, digamos, esto en todo caso eclosiona porque periódicamente los gobiernos que le tocan, los momentos donde los usureros y los que fugan capitales se los llevan y no hay dólares, el dólar aumenta su valor, aumenta el dólar, se devalúa y viene la inflación. Entonces, eso genera crisis política. Pero la crisis política es una manifestación de este problema. Este problema lo hemos tenido desde principios de siglo periódicamente, porque hay un modelo económico que no genera empleo. Y yo me quiero referir a lo que decías vos del Estado. Porque como esto no genera empleo, nosotros tenemos, desde el año 2010 en adelante, lo que se ve es que el aumento del empleo, hubo un 3 millones de aumento de empleados, ¿sí?, de trabajadores, ha sido la mitad empleo público y la mitad empleo informal y precario. ¿Por qué? Porque no se genera empleo genuino, porque hay un modelo, una estructura que no lleva a que se genere esa cantidad de empleo genuino. Entonces, el Estado acude a qué, a tapar esos baches para evitar, evidentemente, un conflicto social inmanejable. Que está en puerta. Tapa los males de un modelo que no genera empleo genuino. Y además, el problema es que los que más ganan y los que se llevan esa riqueza afuera, que son las grandes corporaciones y que es el capital financiero, no solamente que no generan empleo, sino que no pagan impuestos. Entonces el Estado es deficitario. Entonces, si se obvia eso, estamos ignorando lo más importante. Vamos a tener este problema. Y el Fondo Monetario lo que apunta es a que se garantice que el Estado, que el país genere la cantidad de dólares que sea a costa de que haya menos gente comiendo, menos gente ocupada, menos consumo y que dejen más saldos exportables. Eso lo vamos a sufrir más si se siguen adelante con estos acuerdos con el Fondo que son absolutamente imposibles de cumplir. Y esto tiene mucho que ver, con por lo que pueda pasar también con los movimientos sociales, que van a pedir más, que van a pedir refuerzo, porque como yo empecé, Gustavo, dando a conocer el índice de precios al consumidor, 5,3, y ahora yo voy a hablar con Fernando Reato del Centro de Panaderos, porque el pan y la leche son alimentos emblemáticos. Entonces, el campo que está acá, en Sociedad Rural, que está Federación Agraria, te explico, Fernando, han explicado su visión y por qué esto es un problema político y qué es lo que está resignando cada sector. Nosotros decíamos, la gente en este contexto internacional quiere salir adelante. Contame de tu sector sensible, el pan nuestro de cada día, digamos. ¿Por dónde pasa ese nudo que no podemos desatar para salir adelante? Buenas tardes, Claudia, y buenas tardes a las personas que están en tu estudio, y bueno, Juan Diego y esta otra persona que habló desde Santa Fe. Gustavo. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo coincido mucho con las palabras que se está refiriendo el profesor, que creo que es muy abarcativo todo lo que él dice y muy preciso. Coincido con Juan Diego también, en que todo el sector productivo, ya sea uno pequeño como somos nosotros y los grandes, están realmente ahogados, cada día más ahogados, con toda la presión impositiva que ejercen sobre nosotros. Entonces, lamentablemente, eso nos lleva a un desaliento de la producción, a un desaliento de no querer emplear más gente, a quedarnos con lo que tenemos, a conformarnos, o sea, nos llevan a eso, lamentablemente, porque es un continuo ahogamiento desde el IVA, desde las percepciones, un montón de costos que tenemos toda la gente que trata de producir y de generar empleo, o sea, nos llevan a un desaliento total. Es lamentable y es irresponsable, en esa palabra coincido mucho con el profesor, que nos desalientan y son unos irresponsables viendo al futuro del trabajo, digamos, no se piensa en el futuro de querer generar más empleo para todos los sectores, ¿no? Yo por ahí hablo con amigos y me preguntan de que cómo me va mi empresa, mi trabajo, y la verdad que yo les cuento todas las cargas impositivas que tenemos
y lo único que ellos, o sea, no les da gana de emprender algo, los desanima, prefieren trabajar en negro, toda esa clase de cosas que, como te digo, desalientan a querer generar algo y hacer algo. Según lo que leí, la cosecha de trigo fue muy buena a nivel nacional y particularmente en Entre Ríos. La industria molinera, digamos, tuvo la semilla para molir. ¿Qué pasó con las panaderías? Desde el momento de la siembra, la cosecha, la molienda hasta que llegó al panadero. ¿Qué pasó? Para explicarlo de alguna manera gráfica. Y no, o sea, eso, o sea, llega, gracias a Dios, tenemos abastecimiento de nuestra materia prima principal, pero como te digo, o sea, el precio que te pasa al molino es algo razonable, pero toda la carga impositiva que nosotros tenemos que trasladar a nuestros precios, que la termina pagando siempre el consumidor final, obviamente, es cada vez más, digamos, entonces es una cosa de nunca terminar. Una cosa, a ver, Claudia. A ver. Bueno, estando acá Fernando, este gobierno armó el fideicomiso del trigo, famoso fideicomiso del trigo, del cual aumentó 2 puntos de retenciones de la soja y transfirió a la administración, en este caso del secretario de Comercio, 400 millones de dólares para justamente bajar el precio de la harina. Con el argumento que el precio del trigo se había deslizado por todo este tema de Ucrania, la guerra, y puso, la Argentina tiene 170 molinos que producen harina. ¿Está bien? De los cuales el más grande, por eso voy a coincidir plenamente acá con Luis, puso a disposición este fideicomiso que inicialmente solo se inscribió un molino que está en convocatoria de acreedores, que es el más grande de la Argentina, y que se llevó 1.700 millones de pesos de ese fideicomiso y salió a reventar el mercado, vendiendo la harina por debajo del costo y dejando a un montón de otros molinos sin la posibilidad de comercializar su harina, porque el que podía ofrecer por debajo de costo iba ganándose todos los mercados de los paraderos, de toda la industria, claro, que tiene que ver con el proceso, porque nosotros hablamos del pan, pero o sea, el pan se lleva alrededor de, no alcanza 2 millones de toneladas el pan. Después tenemos toda la industria de la fideo, o sea, nosotros consumimos alrededor de 7 millones de toneladas de trigo por año, es lo que consume la Argentina en el mercado doméstico. Más o menos, un poco más, un poco menos, dependiendo de la... También algo de harina se exporta. Entonces, el pan es una partecita de lo que se necesita de harina, porque después está toda la industria de fideo, de todo ese montón. Supuesto beneficio, se lo llevó una sola empresa. Una empresa que tenía deuda con el Estado. Que va a representar en un mediano, en corto plazo, que muchos molinos no puedan seguir trabajando. Porque ese molino que no está en el sistema de fideicomiso no puede vender su harina por debajo del costo y tiene que comprar el trigo, pagar sus impuestos, como dice el señor, tiene que pagar sus empleados, tiene que sostener todo eso. Y el gobierno lo que ha hecho es generar una competencia desleal de un actor que este molino está en convocatoria de acreedores de hace rato. Tiene una deuda más grande que si la comparamos la capacidad que Vicentín. Sin embargo, es aliado del gobierno. Claro. Y el gobierno le da recursos para salir a reventar al mercado de la harina. Entonces, esa cosa es la que a la gente, o sea, el pequeño molinero de la provincia de Buenos Aires, nosotros acá no tenemos. No hay manera de acercar posiciones así. No, lo ponen en una situación lo desesperan al hombre, porque ¿qué va a hacer? O cooperativas que tienen la parte industrial. Nosotros, por ejemplo, la cooperativa Urdina Rain tiene un molino. ¿Saben en qué condiciones está ahora? ¿En qué condiciones? Parado. No hacen harina. Claro. Hacen una zafra de harina, la ponen a la venta en las condiciones de equilibrio. Si no la venden, la guardan. Y cuando vuelven a vender la harina, vuelven a hacer. Tienen 10 empleados en otras tareas, porque si no, y si no logran hacer la harina, ellos tienen la opción de vender el trigo, porque tienen el trigo. Pero aquel molinero que tiene que salir a comprar el trigo, sí, tiene que pagar los sueldos todos los meses. Sí. Y bueno, y esas gestiones las hace este gobierno.
Entonces, no es que, como dice acá Luis, no haya actores que ganen en este esquema donde todo el mundo parece que pierde. No, hay sectores, en una muy pequeña proporción, como son los bancos, por ejemplo. Nosotros hemos tenido la década del 90, anteriormente sí, la década del 80, crisis. ¿Cuánto hace que no se funda un banco en la Argentina? Totalmente. Déjame que quiero seguir entonces, con otros. Entonces, con ¿quiénes otros se la actores? Llevan con pala? A ver. Nada más que esto, el tema de los bancos, porque nosotros si no entendemos por dónde pasa el grueso de la plata que se genera, nosotros no solamente estamos pagando una deuda fraudulenta que pagamos ya de más de 10 veces y que la debemos 10 veces más y que está demostrado judicialmente que es fraudulenta, sino que además estamos alimentando a fondos de inversión que vienen a hacerse en América, vienen, ponen la plata, se cruzan de brazos, ¿saben cuánto hay de invertido en LELIC, es decir, lo que ponen los fondos de inversión en el Banco Central? Alrededor de 5 billones, más de 5 billones y medio de pesos. Es decir, eso están cobrando, fíjense, están cobrando por un año el equivalente a 2 billones y medio de pesos que salen cruzándose de brazos, de la emisión, la plata, del presupuesto. Sin poner ningún mínimo esfuerzo y después se la llevan afuera. Entonces, claro. Ahí es donde esas son las cosas que estamos denudando para ayudar a entender en un esquema donde nosotros decimos es toda la Argentina y en esta toda la Argentina hoy por hoy se impone parar la pelota, serenar los ánimos y decir esto sí y esto no en el marco de un consenso, porque en definitiva la democracia es eso. Juan Diego, a propósito de este contexto donde todos estamos mirando por sectores, armando la gráfica de este gran mapa nacional, la semana que viene van a estar la exposición de Sociedad Rural, seguramente va a haber oportunidad de encontrarse o no con las autoridades, seguramente van a intentar demandar señales para estar en esa gran foto. Digamos, aquí lo que importa más allá de las fotos es cómo se tuerce el rumbo hacia un acuerdo que permita a ustedes producir, al país vender, el ingreso de dólares, porque si seguimos en posturas rígidas, todo lo rígido termina por quebrarse, por romper, y aún quedan muchos meses por delante. Digo, para que la cuestión política no introduzca un ruido no deseado. Lo político tendría que ser el paño que nos anime a elegir el mejor plan. Sí, más allá de los nombres que se han ido cambiando en el Gabinete Nacional, lo que me parece que tendrían que el gobierno intentar es encontrar un norte a su gobierno y implementar políticas activas, que es el fondo de un gobierno, no los nombres, sino tener claridad sobre las políticas activas que necesitamos los sectores productivos para generar inversión, para generar trabajo, para generar divisas y para dinamizar nuestra economía y poder replicar en otros sectores de la economía como es la construcción, como es el comercio, como es el servicio, ¿no? Y te voy a dar un ejemplo concreto para no hablar en el aire. El principal extractor de recursos en el sector agropecuario es el Estado. Lo que te acabo de comentar hace un ratito. De cada 100 pesos... y en dólares se queda el 70%, se queda el Estado con dos medidas distorsivas. Desdoblamiento cambiario, que hoy está la brecha en el 120%, el Estado cobra en dólares y en un dólar, digamos, billete, y le paga, le hace cobrar por su venta en pesos en un dólar oficial que no existe, con una brecha del 120%. Y por otro lado, las retenciones, que es el único país que cobra retenciones en ese nivel tan exagerado es la Argentina. Con esas dos medidas nos quita el 70% de los precios internacionales y van al arca del Estado Nacional. Y vuelvo a repetir, con el otro 29% o 30% debemos hacer frente a 18 impuestos, a nuestros costos y si nos va bien el año poder invertir y poder vivir. Y déjame darte un ejemplo concreto de nuestra provincia. Con esas dos medidas distorsivas, a los entrerrianos, el gobierno nacional nos quitó en el 2021 1.258 millones de dólares. 1.258 millones de dólares que se fue de nuestra economía productiva, se fue al gobierno nacional. Ahora, ¿qué pasaría de nuestra provincia
si esos recursos hubieran quedado en Entre Ríos? ¿Qué hubiera pasado con la industria? ¿Qué hubiera pasado con el comercio? Eso ¿qué hubiera tiene pasado que ver también con los servicios? Otra manera de pensar el país, la coparticipación, digamos, también tiene que ver eso. ¿Qué hubiera pasado? Es que esta economía, esta situación concentra recursos, pero no, concentra recursos del Estado Nacional. Sí. Y nos empobrece a todos. Y te digo una cuestión. No hay que echarnos la culpa entre los diversos sectores de la economía. Me parece, el que tiene que fijar las reglas y que sean reglas claras y no inventar nada es el Estado. Entonces, hoy le echamos la culpa al de la estación de servicio si no nos vendió, al petrolero si no la sacó, al panadero si no nos aumentó el pan, al comercio si no aumentó la ropa. Y no es eso. Tenemos un Estado que no se sabe administrar, que gasta más de lo que ingresa, tiene una voracidad fiscal de características monumentales y mundiales, que en realidad nos desorienta. Y si hay un mensaje que nosotros tenemos que darle al gobierno nacional, es que se ponga a gobernar, que tenga claridad de lo que quiere hacer y que nos gobierne. Hagamos una pausa ahí. Hagamos una pausa ahí porque se me vale el tiempo y está cerrado el concepto. Que se ponga a gobernar el gobierno y que escuche la demanda y que pare con la presión impositiva, que es voraz. Y en eso de definir el esquema con lo que se queda el gobierno nacional, yo volvía por un momento esa foto de unitarios y federales. ¿Sabe por qué llegaron los ingleses acá, allá por el 1800 a la Argentina? Porque buscaban carne y estas pasturas. Porque los cueros de nuestros caballos les gustaban, porque les gustaba nuestro suelo por lo que podían extraer. ¿Y sabe por qué se peleó Rosas después con Urquiza? ¿Y por qué era toda la pelea? Por el manejo de los puertos. El manejo de los puertos. ¿Eh? ¿Quién exportar por Buenos Aires o exportar por la provincia? Miren qué parecido. ¿Y a cuántos centenares de años del 1800 escuchamos discursos emparentados? ¿No te parece, Guillermo, de Gustavo Sánchez Romero? ¿No te parece que son discursos similares? Yo lo que creo es que la economía se da en un contexto político determinado. Y este contexto político que atraviesa estas primeras décadas del siglo, de este nuevo siglo, tiene un sesgo muy marcado por la fragmentación. Yo ayer lo hablaba con Elvio Guía cuando lo entrevisté en Gualeguaychú y le mostraba esta foto. Si uno mira el Estado desde arriba, lo que va a ver hoy es a Tupac Amaru. Va a ver, ya que vos llevabas a la historia de... Va a ver un brazo con una soga tironeado por el campo pidiéndole liberar las fuerzas productivas de las barreras que le pone el Estado. El otro brazo lo va a ver a los sectores sociales populares intentando liberar programas sociales y planes sociales, porque realmente no le alcanza por el nivel de pobreza y exclusión que tiene el país. Una pierna la va a ver tironeada con una soga por el sector financiero que quiere ajuste, que quiere controlar la emisión, las principales variables macroeconómicas, por supuesto, para obtener mayor rentabilidad y ganancia. Y por el otro lado va a haber a sectores políticos como el kirchnerismo que quieren que se emita más, se liberen aspectos vinculados a la emisión monetaria. Eso es decir, es muy difícil mirar un país cuando vote, y eso está pasando ahora, no lo estoy inventando. Es una foto de hoy, una foto de hoy en Buenos Aires, es una foto de ayer en Gualeguaychú, en Román, es una foto de los mercados, y es una foto de la política intentando demandar algunos acciones del Estado. Y la verdad que yo lo que creo es que hoy es un gobierno demasiado débil para generar alguna acción política de volumen que realmente genere un sentido. Y por eso yo creo que ser muy, muy, muy pesimista en el análisis, pero digo, la verdad, hoy estamos dependiendo de lo que piense Cristina, de lo que diga Cristina. Y ella tiene hoy que tomar una decisión que nos va a poner, a mi humilde saber y entender, en una situación política muy difícil, de mucha fragmentación, porque ella va a terminar decidiendo por sostener su grupo político, por mantener su futuro, y no por lo que le interese y le pase al país. Ahora, me permito disentir en esto. La democracia siempre fue el gobierno de las mayorías, así se nos ha enseñado en política, se nos ha enseñado en la disciplina, en las ciencias políticas. Digamos, si Cristina llega hasta donde llega es porque tiene un sostén, un,
un marco de adhesión, un marco de consenso que le permite, porque si no, los otros actores tendrían que ir demostrando. No, así no es, porque la gente no vota personas, la gente vota proyectos. Digo, más allá... Yo no estaría tan seguro. Creo que hay una representación política de un sistema político, y ahí sí creo que Luis tiene mucha razón en cuanto a que este es un problema estructural que tiene que ver con una dimensión de lo político totalmente desgastado, que ha perdido su esencia y que estamos a la deriva. Me parece que el país ha llegado a un punto donde todo se ha vuelto muy, muy líquido, donde no hay valores, y asistimos hoy a un momento de disolución, al menos de un tiempo político, ¿no? Yo creo que, bueno, había un pensador que decía que a las grandes revoluciones le suceden o le anteceden revoluciones silenciosas y calladas que se dan en el espíritu de los hombres. Tal cual. Y es el desconocimiento de esas revoluciones calladas lo que nos hace sorprender ante los resultados. Y siempre tropezar con la misma piedra, siempre con el tema de la inflación. Algo está pasando. Estar haciendo una cola en un supermercado para agarrar un litro más de aceite es la foto de la hiper de Alfonsín, es la foto del 2001, es una foto tan conocida. Y digo, Fernando, recién este programa comenzó dando el índice de precio. Se avizoran, según algunos analistas, que este 5,3, que es la foto de junio, podría haberse modificado hacia arriba, no hacia abajo. ¿Qué es lo que ves vos desde el sector de la industria molinera y concretamente el pan? Sí, o sea, desde nuestro sector ya esto, la verdad que somos reiterativos, pero por la misma situación en la que nos enmarcamos todos, que es trasladar los costos que nosotros tenemos a los productos que elaboramos. O sea, no hay tanta ciencia. La otra vez lo hablamos, Claudia, lo charlamos en piso, y es tal cual eso. O sea, nosotros tratamos de sostenernos, generamos trabajo para familias, esas familias dependen de nuestros ingresos, y tenemos que trasladar nuestros costos a los precios, porque si no, no podemos cubrir nuestras obligaciones, ¿no? Ya sea el sueldo, sus aportes, los impuestos, y como decía Juan Diego, también vivir, y tratamos de invertir en nuestras pequeñas empresas, y lamentablemente tenemos muchas ganas, pero no lo podemos hacer. Estamos en un momento de que esta inestabilidad nos genera un ahogamiento, digamos, una meseta de la cual no vemos ninguna puerta de salida por ahora. La verdad, yo me estoy quedando sin tiempo, como siempre, agradeciéndoles que nos hayan permitido abrir estas puertas al ejercicio, porque la gente está muy angustiada, no solamente el productor, la gente, todos, nuestra sociedad, ustedes lo ven, tienen amigos, van al supermercado, digamos, sabemos que el mecanismo así no va. Hay países que definen políticas de Estado y las sostienen a lo largo del tiempo. Y eso es lo que me parece que debería ser una primera ventana, un primer camino a intentar, ¿no? Yo simplemente, permitime antes de cerrar, si no entendemos, digamos, que nosotros tenemos en este momento, se ha desplegado a lo largo de este siglo XXI en la Argentina, un modelo económico, social y una estructura que prioriza ciertas actividades que yo llamo extractivistas, depredadoras, que no generan mucho empleo, donde no se prioriza ni se potencia, sino que se destruye a la pequeña y mediana empresa, la actividad comercial, industrial. Obviamente que queda millones y millones afuera. Entonces, si eso no se discute, esos millones que quedan afuera harían invivible esta sociedad si el Estado no trata de esconder eso a través de subsidio y mayor empleo. Y para eso el Estado entonces tiene que ir a cobrar impuestos. Y como los grandes no pagan impuestos, cobrar impuestos sobre los pequeños. Entonces, si no se discute eso, todo lo otro es eludir lo más importante, ¿no es cierto? Cuando usted dice los grandes, los grandes grupos económicos que están gobernando aquí en Argentina. Las grandes corporaciones y el capital financiero, que se lleva todo. Son por esos capitales que, por ejemplo, navegan por el río Paraná, por ejemplo, con bandera inglesa, británica, holandesa, llevando contrabando, llevando droga. Claro, exactamente. Y las provincias miran porque no hay un... Se nos lleva nuestra riqueza material, se nos lleva nuestra riqueza en dinero. Uno, le estoy nombrando uno, ¿no? Entonces nosotros subimos. ¿Y cuál es su proyecto? Porque hay un proyecto y es la política que están aplicando. De que acá la gente está de más. La gente no tiene que consumir.
porque quieren los recursos para llevárselo. Entonces, por eso las políticas de ajuste lo que apuntan es que a que haya cada vez menos ocupados formales, menos gente que consuma y que le den más saldos exportables. Entonces, el acuerdo con el fondo apunta a eso. Una cosa es hacer una política de ajuste en otras épocas con el fondo, cuando la Argentina tenía 3% de pobreza y aumentaba 3, 3,5, no hay pobreza. Pero si tenemos la mitad de la población en pobreza, insistir en política de ajuste es criminal. Totalmente. Gracias, gracias a los que están en el Zoom, Juan Diego, gracias allí, Gustavo, que estabas trabajando, te tomaste ese tiempo para nosotros aquí en Canal 11, en vivo, en directo. Fernando, gracias también por tu esfuerzo. Esto tiene que ver con el camino al que apostamos en este programa. No es la primera vez que hacemos un debate donde tratamos de explicar y poner en el común, porque esto no es una cuestión de cada sector, sino de que la gente entienda para generar los consensos necesarios, porque yo creo en la democracia que se construye de abajo hacia arriba, la que me enseñaron. Esa es la que predico y trato de sostener. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Y ahí está Carolina. A ver, Carolina, ya me dicen que ya estamos listos con las noticias. Así es, ¿cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Bueno, como todos los jueves nos saludamos un ratito. ¿Cómo andamos? Escuchando con mucho interés las distintas posturas allí en el debate. Qué difícil entender. Un tema de actualidad, ¿no? Como vos lo decías hoy también, conociéndose lo que es el índice de inflación del mes pasado, ¿no? Como esto también va repercutiendo en el salario de los trabajadores. Pero bueno, tenemos muchas noticias, mucha información, así que nos estaremos ocupando a lo largo de esta edición informativa. Perfecto, con una tarde de sol que estamos viendo en pantalla. Esto Totalmente. Es la ciudad de Paraná, aquí y ahora, pasadita unos minutos de las 5:30, damos el pase. Muy buenas tardes y a seguir con las noticias. Buenas tardes y hasta el próximo jueves de debate de vacaciones de invierno con Claudia Luero aquí.